En este video hablaremos sobre Llamas con Sombreros, esta antigua y aparentemente divertida webserie animada que realmente ocultaba algo muy perturbador. El día de hoy comentaremos sus episodios más turbios e intentaremos averiguar qué había detrás de toda esta tétrica serie. Así que ponte cómodo que ya empezamos. Esta serie fue estrenada en el 2009, es decir, que fue creada hace alrededor de más de 14 años. Así es, tuve que hacer un par de cálculos por ahí, chavales, pero lo importante es saber que esta serie es realmente antigua. Es decir, que es una de esas joyitas de internet como Salad Fingers. Fue creada por... Jason y subida en su canal de YouTube, en donde de hecho están todos los episodios de esta serie, así que te lo dejo en la descripción. Lo curioso que tienen estas llamas es que al inicio parecían ser una simple serie animada para adultos, pero a partir del sexto episodio da un giro totalmente radical, cambiando por completo su trama, siendo que todo se torne aún más extraño y aún más oscuro de lo que ya era. Y es que esta serie, luego de haber estrenado la mitad de sus episodios en el 2009, recién fue continuada en el 2015. Allí fue donde todo cambió. Así que ya dicho esto, ahora analizaremos sus 5 primeros episodios. Pero antes de comenzar a analizar los episodios, necesito que se suscriban ya, cabrones. Denle like a mi video. Yo no sé cómo es que mi canal se mantuvo mínimamente activo subiendo tan pocos videos. Pero bueno, ahora sí subiré videos más seguido, así que suscríbete, hijo de... Lo siento, es que no puedo mantenerme serio más de un minuto, ustedes ya lo saben. Este primer episodio será lo más leve que vas a ver en toda la serie. Podría decirse que es la presentación de ambas llamas, pero solamente sabemos el nombre de una, la cual es Carl. Hay un humano muerto en nuestra casa. No sé si censurar eso, pero creo que no lo haré. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El tema es que en este primer capítulo, esta llama, la cual todavía no sabemos cómo se llama, está acusando a Carl de haber matado a una persona, ya que hay un cadáver en su casa. Y bueno, pues luego de un par de preguntas, Carl se termina delatando solo, ya que es lo que siempre hace en toda la serie. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas, eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacías exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien, yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me acerqué a él. Sí. Y lo apuñalé 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata a personas! ¡Oh no! Carl. ¡Wow! ¡Oh, Carl! ¡Eres todo un pillo! A medida que veamos los siguientes episodios, van a darse cuenta de que Carl siempre le quita importancia a todo lo que hace. Y eso que este primer capítulo solamente es la punta del iceberg. Luego hace cosas mucho más macabras, que veremos por ejemplo en el episodio 2, donde Carl hunde todo un crucero entero e incluso arponea la cara del capitán. Carl. Tengo un problema serio. ¡Estás! ¡Oye, estás terrible! ¡Shh! ¿Escuchas eso? Es el sonido del perdón. ¡Ese es el sonido de personas ahogándose! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio. Esto es increíble, o sea, imagínense dos llamas hundiendo un crucero entero. Bueno, no dos, ya que solamente es Carl el único genocida aquí. Tirabas de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió haber sido un espectáculo horrible. Y después empezaste a besarte con la escultura de hielo. Y gracias a Dios que los niños no estaban ahí para ver eso. En el siguiente episodio al parecer van de vacaciones y Carl vuelve a ser de las suyas. Derrocaste al gobierno sudamericano, Carl. El pueblo ha hablado, viva la resistencia. Pero bueno, más allá de toda la maldita locura que hace Carl en este episodio, que ya se lo pueden imaginar, por fin se nos revela el nombre de la otra llama con el sombrerito rosa. Es demasiado tarde, tú. ¿Tú? No tengo idea cómo te llamas. Nos conocemos desde hace 3 años, Carl. Y vaya impresión me dejaste. Mi nombre es Paul. ¿Qué? Dije que mi nombre es Paul. Oh, pensé que eras mujer. La verdad es que yo también creí que era mujer por un momento. Pero bueno, si crees que Paul ya ha aguantado bastantes cosas de Carl, es que todavía no sabes lo que se viene. Hasta ahora, Paul ha tolerado bastantes cosas muy macabras que ha hecho Carl, pero nada se compara a lo que hizo en el episodio 4. Ya que este es el episodio en el cual ensucia la alfombra. ¿Cómo va a ensuciar la alfombra? Carl, llenaste toda la alfombra de lodo. Eso sí que es un desastre. La habían acabado de limpiar ayer, Carl. No soy el responsable, estuve tocando el saxofón todo el día. Es claro que son tus huellas, Carl. Entonces hay un impostor suelto. Van directamente hacia ti. Pista número 1, el impostor es un fantasma. Carl, deja de evitar. Carl.
Bueno, estaba claro que lo peor que haría Carl en este episodio no sería solo ensuciar la alfombra. Como podemos ver al inicio, Carl y Paul están discutiendo por un problema que podría ser perfectamente cotidiano. Pero resulta que de repente Carl explota por completo toda la ciudad. Comienza a decir cosas como feliz cumpleaños, y Paul dice que no es su cumpleaños. Hasta que de repente comienzan a aparecer caras. O sea, literalmente caras, caras traídas por globos. Me voy, ya tuve suficiente. Pero piensa en todas las caras asadas que podremos comer. ¿Qué? ¿Por qué? Porque somos amigos y la amistad es como dos hermanos comiendo una cara bien cocida. Eso no es amistad, es enfermizo. Entonces puede que no te guste tu decoración de cumpleaños. Ni siquiera es mi... ¡Oh, por Dios! ¡Sorpresa! ¡Oh, no! El nivel de violencia y gore pasó de 0 a 100 en este capítulo. Y en el episodio 5, pues es un poco más de lo mismo. Carl hace aparecer un portal que solamente trae manos de bebés blancos. Ni siquiera pienso ponerles ningún fragmento de ese episodio. Pero algo importante de saber es que justamente en el episodio 5 fue donde se abandonó la serie. Hasta que se volvió a retomar en el episodio 6 durante el 2015. Aquí es donde yo les digo que la serie se torna mucho más oscura de lo que vimos hasta ahora, ya que hasta el momento la trama de la serie es ver cómo Carl se autosupera a sí mismo en cada episodio, haciendo cosas cada vez más y más espantosas. Pero en esta siguiente parte de la serie ya no es así, así que vamos a analizar estos siguientes episodios. ¿No vas a decirlo? ¿Qué, Carl? Eso, mi nombre, ofendido y molesto. Me voy, Carl. ¿Qué? Me voy. Es la transportadora de carne. Nunca te gustó el diseño moderno. Como podemos ver en este sexto episodio, Paul ya se ha cansado completamente de Carl y piensa irse. Ya ni siquiera le sorprende las cosas macabras que puede llegar a ser Carl. Hasta incluso luego aparece un dragón de carne hecho de huérfano. Creo que podríamos comparar la relación entre Paul y Carl con la clásica pareja tóxica, en la que una parte de la relación siempre anda minimizando los problemas, para nunca cambiar sus actitudes y simplemente hartarse de las quejas del otro. Suele ser una técnica de manipulación que utilizan las personas tóxicas, o también a veces lo hacen inconscientemente. En todo caso, Paul, muy buena decisión es alejarse de este sociópata. ¿Quién, yo? No sé a qué te refieres. En este episodio 7 ya podemos ver que Carl ha reemplazado a Paul con una oveja. El tema es que en cierto punto Carl comienza a sentirse incómodo, ya que la oveja no se comporta como Paul. Porque la oveja con la máscara de Paul comienza a sentarse, a acostarse en el suelo, a pararse en dos patas. Y nada de esto le gusta a Carl. ¿Qué es eso? Te sentaste, tú no haces eso. Tú no te sientas, Paul, no debería ser así. Después, en el siguiente episodio 8, Carl se deshace de la oveja y se pone la máscara de Paul en su cuello para buscarlo y pedirle que regrese con él. Lo que ocurre es que el enfermo piensa que es buena idea regalarle un piano hecho de humanos para disculparse, por lo que Paul, obviamente, no regresa con él, a pesar de todas las insistencias de Carl. Carl, por favor, ya te di todas las oportunidades que podía, ya no puedo seguir así. ¿Y si te doy 10 millones de dólares? Luego de ser rechazado, Carl, como toda llama cuerda, comienza a hablar con la máscara de Paul. Es que esta historia no se puede estar poniendo más bizarra. Lamento que mi yo de carne sea tan desagradecido, Carl. Y después de todo lo que pasamos, ¡qué escándalo! Haces cosas tan increíbles y mereces aprecio. Más adelante, en el episodio 9, al parecer ha pasado bastante tiempo porque Carl tiene... ¿barba? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Las llamas tienen barba? Y se repite una situación bastante similar a la del episodio 1. Una de las clásicas discusiones entre Carl y Paul. ¡Carl! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¿Qué hice esta vez? ¡Mataste a alguien y dejaste sus pedazos en el suelo, Carl! ¡Pero yo no lo hice! ¿Por qué? ¿Por qué creerías que haría algo así? ¡Carl! Eso sí, Paul tiene una voz más insoportable que de costumbre, pero lo realmente extraño es lo que ocurre a continuación. ¿Quién dijo eso? Fui yo, Carl. ¿Paul? Sí, Carl. Regresaste. Debes acabar tu obra, Carl. ¿Mi obra? Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. Dijiste que no volverías. Parece que la máscara de Paul cobró vida, ¿no? Pues esta máscara en los siguientes capítulos comenzó a hacer que Carl siga matando gente, molestándolo constantemente y atosigándolo diciéndole que acabe con su obra. Entonces Carl termina asesinando a cada maldito ser humano del planeta Tierra, pero ni aún así la máscara deja de molestarlo y sigue
pidiéndole lo mismo. ¿Pero qué más queda por hacer? ¿A quién más tiene que matar? No queda nadie. Solo queda el mismo Carl. Hasta que se harta de la maldita máscara y decide ir a buscar al verdadero Paul. Ya casi es hora. ¿Te acuerdas del orbe y los nervios? ¿Te electrocutaba y se comía tu piel? Sí, Carl. Paul estará muy molesto cuando sepa que hice eso. Ya falta poco, Carl. Y cuando encuentre al verdadero Paul, seguro estará más molesto contigo. Carl. Robo de identidad es un crimen. Carl. Gritar, otro crimen. Carl. ¡Paul! Y ya en el último capítulo, el cual es el episodio 12, Carl va a buscar a Paul por última vez. Y se termina enterando de lo peor. ¡Paul! ¿Estás ahí? ¡Paul! Estoy aquí, Carl. No es cierto, no eres Paul, eres un impostor. ¡Carl! ¡Basta! Debes acabar tu obra, Carl. ¡Paul! ¡Paul! Ya casi terminas, Carl. Voy a entrar, Paul. No quiero violar tu orden de restricción, pero es importante. ¡Paul! ¡Paul! Oh. Ya te fuiste. Paul murió. Y así fue como Carl se dio cuenta de que ya no quedaba nadie más en el mundo. Y ya es momento, por fin, después de tanto tiempo y tantos genocidios, terminar con su obra de una vez por todas. ¡Carl! ¡Oh, hey! ¡Carl! ¡Yo no lo hice! ¡Carl! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio. ¿Acaso se imaginaban que una serie tan estúpida y absurda terminase así? En verdad se pueden sacar muchas conclusiones, como que Carl es un maldito esquizofrénico, o que Carl siempre intentaba impresionar a Paul con lo que hacía, o que simplemente es la historia de una amistad muy extraña. Estaré leyendo sus conclusiones en los comentarios. Tienen el canal del creador y del doblaje que utilicé para este video en la descripción. Recuerda dejar tu like si te gustó, porque yo, sin nada más que decir, me despido aquí. Y nos vemos hasta un próximo video o una próxima animación. Adiós.